Bienvenidos, ¿cómo andan? Comenzamos con La Cantera TV, el primer y único programa dedicado exclusivamente a las inferiores tanto de Newell's como de Rosario Central. Como en todo este 2017, nos encuentran en Facebook como La Cantera TV, en Twitter como @cantera_ros y en nuestro canal de YouTube, La Cantera TV, puede ver el programa que hicimos cada martes durante este 2017. Estamos llegando a los últimos programas del año de La Cantera TV, un año que fue más que positivo para el producto televisivo que compartimos con ustedes. Desde aproximadamente el mes de mayo nos han visitado distintas figuras de las divisiones inferiores, tanto de Newell's como de Rosario Central. Casos significativos como los de Facundo Nadalín, que ante Racing le tocó hacer su debut en la primera categoría leprosa. Joaquín Varela, que está en duda, pero es muy probable que haga su debut oficial en el Clásico ante Rosario Central. El caso de Liendo, de Juan Pablo Osboda, que están dirigiendo en la primera división de Defensa y Justicia. Y hemos tenido a grandes protagonistas como Bosch, y vamos a estar el próximo martes también haciendo un programa especial con lo más destacado de este 2017 en La Cantera TV. Nos visita hoy Marcelo Egel, otra de las promesas de Newell's, uno de los futuros cracks que nos gusta compartir con ustedes en La Cantera TV. Es delantero de la quinta división de Newell's, estuvo con la selección nacional también este año, estuvo de sparring, compartió cancha con Messi, con Dybala, con todas las figuras del fútbol mundial, y lo va a estar acá compartiendo con todos nosotros. Vamos a una pausa y tras la misma se sienta aquí la joya leprosa. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, las 24 horas, 0341-155-9751-08. Riquieri, 1033, 438-2330, www.doctorbalbi.com.ar. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341, 424-8960, 445-0285, 426-6074. Fantasy Impresiones. Seguimos en La Cantera TV. Como les comentamos, hoy está acá con nosotros Marcelo Egel, es delantero de la quinta división de Newell's. Hace varios años llegó a la institución del parque. Así que bueno, Marce, gracias por estar hoy acá con nosotros, para que la gente te conozca sobre todo eso, lo que buscamos. No, gracias a vos por la invitación y acá para responder cualquier pregunta que me hagas. ¿Tenés un apodo? No, no tengo apodo. Por lo general me dicen Chelo, pero... Marcelo Chelo. Chelo, ¿de dónde sos? Yo soy de San Vicente, Santa Fe. San Vicente. ¿Y hace cuánto estás acá en Rosario? En Rosario este es el quinto año. Quinto, 5 años de que estás acá. Claro. ¿Conocías la ciudad antes de venir a jugar a Newell's? No, no conocía. ¿Y cómo ya, era? Sí. No, ya cuando vine acá era la primera vez que venía y ya me tenía que adaptar rápido para vivir enseguida. ¿Y cómo era la vida en San Vicente? Porque bueno, allá es un pueblo, hay muchísima menos gente, se conocen todos con todos. ¿Cómo era la vida allá? Sí, allá la vida mucho más tranquila que acá. No había nada de peligro, yo... dormía con las ventanas abiertas, las puertas del auto abiertas, todo abierto, y cuando llegué acá tuve que hacer un cambio que cerraba todo, y ahora cada vez que voy a mi casa me siento inseguro y cierro todo yo. O sea, costó, claro, por sí. Ese lado costó. Costó. ¿Y con quién viniste a Rosario? Yo vine, solo vine. Un hombre me consiguió una prueba y para la Fundación Messi, que ahora es Leone, y fui a probar y quedé, y tuve que, el año ese, el 2013 fue, tuve que jugar ahí. ¿Costó al principio los primeros años el hecho de decir, bueno, me alejo de mi familia? Vos, imagino, estabas en la secundaria, comenzando la secundaria en esa época allá en San Vicente. ¿Cómo fue ese paso? Y el primer año me costó mucho. Yo no era de despegarme mucho de mi familia y tomar esa decisión fue muy difícil. Pero que me costó, sí, me costó bastante. Y después, a medida que pasó el tiempo, me fui adaptando. Y ahora ya casi que... como que estoy adaptado. Acá en Newell's llegaste a la pensión hace 5 años y desde esa época hasta ahora seguís viviendo en la pensión, ¿no? Claro, sí. Newell's llegué hace 4 años. Hace 4 años. Sí. Y desde ahí estoy en la pensión. ¿Cómo es la vida en la pensión? Bien, no nos falta nada. Estamos muy cómodos todos. Si los temas los permisos, vos tenés que hablar con el encargado y podés salir donde quieras. Después la comida también, no nos falta nunca nada. Estamos muy bien, diré yo. ¿Tenés compañeros, amigos de la infancia de San Vicente que hoy estén estudiando en Rosario, algo, te ves con ellos? ¿Cómo manejas la vida de acá y bueno, y tus allegados allá en San Vicente? No, compañero tengo de la infancia, tengo uno que ahora está jugando en Unión de Santa Fe. Después otro compañero que ahora recién el año que viene va a venir a estudiar acá. Y bueno, los demás siguen ahí en el pueblo. Ah, ¿se están juntando de a poco? ¿Se claro, van a terminar sí. juntando todo acá? Bueno, eso está bueno. Me imagino que te va a ayudar a llevar mejor, un poquito sí. más. Igual acá en Rosario ya tenés compañero de Newell, sí, de escuela. Sí, sí. Me imagino que ya lo estás llevando claro, mejor. Claro, sí.
Marce, pasando un poco a lo futbolístico, también para que la gente sepa, ¿en qué puesto jugás? Yo puedo jugar en cualquier parte de la delantera, tanto izquierda, derecha o en el medio. Y también me adapto en la mitad del campo, sería. Se puede decir que sos polifuncional. Y algo así. Allá en San Vicente, ¿jugás al fútbol? Sí, sí. ¿Empezaste a qué edad más o menos? Yo arranqué a los 4 años a jugar al fútbol, de chiquito. ¿Y ahí quién te llevó? ¿Cómo nació tu pasión por ese juego? Por ese momento era un juego para y vos. Y en ese tiempo mi mamá me llevaba a los torneos, porque de chiquito eran torneos de escuelita. Claro. Y siempre mi mamá era la que me llevaba a hacer los torneos a todo lado, siempre fue ella la que me llevó. ¿En qué club jugabas allá? En Bochazo, Club Bochofilo Bochazo. Hay dos clubes, está Brown, sí, que sería como el... ¿Son clásicos? Y sí, sí. ¿Hay pica allá en la ciudad, en el pueblo? Nah, es tranquilo, nada, pero yo tengo compañeros que juegan ahí, de vez en cuando nos cargamos, una cargada nos metemos, pero hasta ahí nomás. Bueno, y allá en tu liga jugaste hasta qué edad más o menos, los 12. Y hasta los 13, 13 años. ¿Y después tu paso a la Fundación Messi, cómo fue? Y había un chico que, clase 97, venía a Rosario a jugar unos torneos con la Fundación, sería, y un hombre le preguntaron por un 99 y él dio mi nombre. Me llevaron a un torneo en el 2012. Fui a ese torneo Mortero, Córdoba. Claro. Bueno, fui a ese torneo y le gustó cómo jugué y el próximo año me dijeron que yo tenía que arrancar ahí en Fundación Messi. ¿Y dónde entrenabas ahí? Ahí entrenábamos en el batallón. En el batallón 21, puede ser. 121, sí, no sé. Claro, y ahí. Sur. Claro, y ahí eso fue todo un año, durante todo un año, claro, ¿verdad? Claro, durante todo un año. ¿Y después Newell? ¿Qué pasó con Newell? ¿Cómo se dio? Y Newell, lo de la Fundación, te conseguían prueba en todos lados. Y yo, mi primer prueba fue Newell. Fui, quedé y ya me dijeron que el próximo año tenía que arrancar la pretemporada de Newell. Después yo veía que los otros chicos iban a probar San Lorenzo, todos distintos lugares, y yo no podía ir porque me decían que yo ya era jugador de Newell. ¿Y qué sentiste? ¿Tomaste dimensión de que estabas quedando en un club como Newell's en su momento? Sí, sí, yo era consciente de que ya había quedado en Newell, que también estaba muy feliz porque venía a jugar acá. Y nada, le deseaba suerte al otro compañero para que también le vaya bien en su futuro. ¿Tu familia qué te decía cuando le avisaste que te venías a jugar a Newell's, a Rosario, y que te ibas a alejar de allá? No, mi familia, mi mamá, aparte mi mamá es muy pegadiza a mí, siempre es la que más me extraña. Aunque no me lo demuestra mucho, pero yo sé que me extraña y también lo disfrutaron conmigo, supieron aguantársela y me bancar. ¿Sentiste mucho la diferencia acá en Newell's? ¿En qué categoría llegaste? En octava. En octava. ¿Sentiste mucha diferencia por ahí de lo que es pasar a jugar en el profesionalismo? Porque la AFA ya es una divisional más profesional. Claro, sí. La diferencia se siente porque hay distintos jugadores ya. A medida que va otro club, sabe que en los clubes hay jugadores de distinto lado que son elegidos para jugar ahí. Y se hace difícil. ¿Siempre jugaste delantero? Siempre jugué delantero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de tu puesto? Sí, porque, no sé, me gusta jugar delantero, qué sé yo. Me gusta encarar, patear al arco, cosas simples. ¿Cuáles considerás que son tus características más valiosas? Y tengo buena técnica y enganche. Fundamental también. En tu puesto. Sí, y tengo un buen enganche. ¿Qué preferís, asistir o hacer un gol? Y a mí me gusta más asistir. Sí, sí. Son esos jugadores. Me gusta más asistir. Disfruto más por ahí en una asistencia que en hacer un gol. Son los que más se lucen también por momento, no siempre el que hace el gol. Claro, sí, no sé, pero yo siento así, no sé por qué. Chelo, acá en Newell, ¿qué técnicos tuviste? En octava tuve a Fernando Crosa, después en séptima pasé con Diego Crosa, sexta Gastón Liendo y quinta también Gastón Liendo. ¿Qué fuiste sintiendo en esos años que fueron pasando? ¿El progreso? ¿Qué te fue dejando cada técnico? ¿Vos sentiste ese cambio de año a año? ¿Cómo ibas vos creciendo como jugador también y como persona, no? Sí, sí, el cambio lo sentí siempre porque no es lo mismo jugar en octava que ahora en quinta. Que ya la forma de jugar ya distinta, mucha más agresividad, la figura del cuerpo también distinta, cambia un montón de cosas y se siente bastante. Bueno, este año te tocó jugar con la quinta división. ¿Qué balance hace de lo que fue el 2017 para tu categoría? Y tuvimos un buen año, arrancamos bien, después... Un muy buen plantel. Sí, sí. Tuvimos varios jugadores de selección también, que son 4 o 5. Y... ¿Qué te iba a decir? Bueno, estuvieron también en el pelotón de arriba gran parte del año. Estuvimos casi todo el año arriba, sí. Nos caímos después, ya las últimas fechas, ahí con Boca, perdimos y nos vinimos abajo. Y no pudimos
sostenernos en la punta. ¿Y eso por qué crees que fue? Y yo no sé por qué, pero... Un bajón anímico. Claro, puede ser también, no sé. Bueno, este año vamos a compartir también con la gente, en uno de los últimos partidos de la quinta división le tocó decir adiós a Gastón Liendo. ¿Qué recuerdo tenés de él como entrenador, como también una de las personas que te estuvo apoyando en esta, en este nuevo paso, en esta categoría? ¿No fue después de la victoria por 4-1 ante Temperley? Sí, claro, ese fue el último partido de él y después también fue una decisión difícil para él porque de quinta división de Newell a pasar a dirigir una primera división, nosotros lo supimos entender porque es algo importante para él, un paso muy importante para su vida. No, seguro, seguro. Y también eso lo ilusiona a usted, el hecho de que el técnico crece, significa porque si el técnico crece también es gracias a sus jugadores. Porque si ustedes no le hubiesen dado el respaldo, hubiesen dado todo lo que pueden dar, él tampoco hubiese crecido, eso está claro. Sí, puede ser. Es todo en común. Che, ¿lo que te genera que Newell hoy en día tenga un técnico como Liob, que se está fijando mucho en los juveniles? De hecho, si Joaquín Varela debuta el domingo, sería el séptimo juvenil que debuta con él a cargo. ¿Qué generan ustedes eso? Y, ¿cómo te puedo decir? Ganas, entusiasmo y... Ilusión, mucha ilusión. Da otra ilusión que haya un técnico que se fije en las inferiores, claro, ¿verdad? Sí, mucha ilusión. Por ahí, cuando estamos en los partidos, la arenga siempre dice que tenemos que... Yo me pongo a pensar que somos... Estando, viste, que como que el Job siempre nos está mirando, hay que dejar siempre lo máximo, que siempre hay alguien que te está mirando. Y eso también te motiva un montón y tratar de siempre dar lo mejor para terminar bien el partido. Sobre todo, bueno, lo que más mira es la reserva, que a vos te tocó debutar este año. Sí, este año contra Chacarita. ¿Quién te subió a reserva? Héctor Vidoglio. Vidoglio. El técnico ahora. Claro, bueno, él te conocía también de las inferiores. Sí, él estuvo también nivel antes. Chelo, ¿y cómo es el paso a la reserva? ¿Lo sentiste también como un progreso muy grande, un cambio muy diferente? Sí, yo cuando me dijeron que tenía que empezar a entrenar, me puse muy feliz de mi parte. También cuando le dije a mi hijo también, ellos se pusieron muy felices. Y el cambio se siente porque ya es otro ritmo, nada que ver con las inferiores. Tenés que tocar y pasar más rápido, ya la cosa es distinta. ¿Y qué se siente saber que estás a nada más de un paso de la primera división? Porque después de la reserva no hay nada más que la primera. Sí, ahora no sé, yo por ahí me ilusiono cuando estoy en la cancha, que me tocó Juan el Coloso. Claro. Ver el hinchada. Con público ahí, también. Sí, ver el hinchada me ilusiona un poco de poder llegar a primera. Pero siempre trato de pensar en el partido y no pensar en otra cosa. Después, cuando si queda un tiempo, puedo pensar a ver qué será mi futuro, pero siempre tengo que dar un poco de esfuerzo para cumplir ese sueño que yo siempre tanto quise. Encima tuviste rivales complicados porque jugaste ante River, jugaste ante Racing. ¿Qué partidos te tocó en reserva? ¿Lo recordás? Chacarita, después Patronato, creo que Belgrano. Belgrano, River. Sí. Y Racing. Y Racing, así fue. ¿Qué partido te sentiste más cómodo? Y ¿cuál lo disfrutaste más? Y con Chacarita entré poco tiempo, pero pude hacer gol y, no sé, el gol del empate. Y me sentía re bien, qué sé yo, anímicamente yo entré con muchas ganas y hice el gol y... Otra, una claro, alegría enorme. Una alegría enorme, sí, claro. ¿Cómo es un día de Marcelo Ejel? Nada, no hay mucho que decir. Yo terminé el secundario el año pasado. Sí. Y ahora termino de entrenar y estoy toda la tarde en la pensión, boludeando. Duermo la siesta de vez en cuando, no soy mucho de dormir siesta. ¿Se juega mucho la play en la pensión? Y antes sí, ahora que no hay... No, se juega mucho. Cuando te toque jugar en primera, ¿te vas a poner en la play? ¿Vos te elegís? No sé, depende. Marce, ¿quién es un referente en tu puesto? ¿A quién tenés como espejo? Y a mí me gusta mucho Riquelme. ¿Riquelme? Riquelme me gusta mucho. Por cómo aguantaba la pelota, la asistencia. Un jugador muy inteligente. Siempre lo admiré. ¿Sos derecho? No, zurdo. 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 Y acá en Newell, lo más cercano por característica tuviste es Formica. Por, claro. Si queremos Formica, buscar sí. Alguno similar. ¿A nivel internacional tenés alguno? Ronaldinho, no, sí, Messi, bueno, Messi, que a quién no le va a gustar, pero Ronaldinho también me gusta mucho, que Neymar por ahí, pero no, Neymar no, ya tanto, mucho no, me gusta más Ronaldinho. Ronaldinho, esa característica. Claro, sí. ¿Sos de pisarla, de ir con lujitos o tratar de jugar más tranquilo? No, yo juego simple. ¿Simple? No, no soy de lírico, diría yo. Marce, te ha tocado marcar muchos goles también, ¿este año cuántos hiciste? Este año creo que hice 12, 13, no me acuerdo. Bueno, nosotros capturamos algunos de los goles que hiciste, se lo vamos a compartir a la gente y tras la misma nos pegamos a una breve pausa y seguimos con la Cantera TV.
Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, las 24 horas, 0341 155 975108. Riquieri 1033 438 2330. www.doctorbalbi.com.ar. Seguimos en La Cantera TV, sigue con nosotros Marcelo Eger, jugador de las divisiones inferiores de Newell's. Marce, recién hablábamos mientras veíamos alguno de los tantos goles que hiciste este año, que bueno, nos decías que preferís asistir, ser el jugador que da el pase, pero estuviste muy amigado a la red este año. Sí, este año pude hacer bastante goles, hice 12, 13 más o menos. Un montón. Sí, demasiado. Creo que fue lo máximo que hice en las divisiones. Fuiste el goleador de la quinta también. Sí, me parece que sí. ¿Qué balance hace entonces de tu año en lo personal? Mejor no podía ser. Y sí, por ahí yo también erré muchos goles. Sé que pude hacer mucho más y ahora por el momento tratar el año que viene de hacer lo mejor que pueda. ¿Se practica mucho la definición? Y yo, a mí me gusta patear mucho el arco. Yo siempre cuando termino de entrenar me quedo pateando algo. Siempre tengo algo con el arco, siempre tengo que hacer. ¿Practicás tiro libre, todas esas sí, cosas? Sí, tiro libre siempre. ¿Te ves bien ahí? Y más o menos. Hablando del gran año que tuviste, te tocó participar con la selección argentina, fuiste convocado con otros juveniles de Newell's, Requena, estuvo, ayúdame, Moreno, Luque. Freites, Luque, fueron varios jugadores de Newell's, Gambarte también, que estuvieron presentes, y fuiste al último de los cinco que le tocó ser convocado, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, yo... primero, Liendo nos había hablado a mí, a seis compañeros más, que íbamos a estar siendo observados por gente de la selección. Bueno, nosotros esa semana estuvimos entrenando todo. Después, Liendo nos dice así que algunos fueron citados. Eran cinco, yo no estaba dentro de ellos. Mientras vemos alguna foto de tu paso ahí por Ezeiza. Bueno, después fuimos a Gimnasia La Plata. En Gimnasia jugamos, terminamos de jugar, ya estábamos volviendo el viaje. Liendo me llama, me dice... ¿Cómo está? Bien, le digo yo. Y me dice, ¿tenés ganas de ir con los chicos allá a Ezeiza? Y sí, obvio, le digo. Digo, bueno. Te lo dijo como diciendo que venís a jugar un torneo de play. Preparate el bolso que el lunes te va con ellos, me dice. Y yo me puse re feliz, lo primero que hice llamar a mis viejos, que también se pusieron contentos por mí. Y resulta que terminé yendo porque un chico de Boca se terminó bajando porque lo habían vendido al exterior, a Italia. Uh-huh. Y no pudo ir, entonces me llamaron a mí en su lugar. ¿Y qué fue lo primero que te dijeron en tu familia? ¿Lloraron, se abrazaron? ¿Qué hicieron? Sí, yo lo primero que hice llamar a mi papá y me dice, ¿en serio? Me dice, sí, le digo, papi. Y a mi papá se le caían las lágrimas, a mi mamá también. Yo también orgulloso de ellos, porque ellos también, yo estoy acá gracias a ellos, que me ayudaron un montón. Y todo lo que tengo ahora y llegué a hacer es gracias a ellos. ¿Y cómo fue llegar allá a Ezeiza y verte vestido con los colores de la selección argentina? Nada, me sentí orgulloso de mí, que es algo inexplicable, que es, diría. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? 2 semanas, 15 días estuvimos. ¿No te querías volver o no? Y no, las últimas semanas ya se hacía aburrido porque los fines de semana la gente de ahí del interior sí. Se iba y nosotros nos quedábamos ahí porque nos quedaba lejos ya para volver acá a Rosario. Claro, y eran muy distintos los entrenamientos a cómo se entrenan en Newell's. ¿Sentiste mucho esa...? No, había mucha diferencia. Algunos trabajos eran parecidos, hasta idénticos de lo que hacemos acá y... No había tanta diferencia por ahí. Nosotros, por hacer lo mismo acá que allá, nos sentíamos, teníamos un poco más de ventaja, diría. ¿Cómo fue jugar con un tal Lionel Messi? Nada, imparable. Yo quedé por ahí unas veces mano a mano con él y me limpió como que es, ¿no? Imparable. Y bueno, y eso, no, hubo, mira, ahí vemos alguna foto con Messi, ahí te tocó marcar lo que estabas haciendo. Ahí sí, ellos atacaban y nosotros le hacíamos oposición. ¿Qué pasa si le daba una patadita a Messi? No me daba para dar una patada. ¿Te temblaban las piernas cuando estabas ahí? Sí. Sí, tenía Messi, Cardi y Dybala ahí al lado mío. Bajaste del colectivo, pisaste Ezeiza y no sé en qué momento, bueno, ahí vemos con Mascherano, por ejemplo, no sé en qué momento viste a todos estos monstruos, pero ¿qué es lo primero que pensaste? No sé, no me acuerdo lo que pensé en ese momento, pero la primera semana entrenamos entre nosotros y la segunda semana recién... hacíamos con los jugadores y nos dijeron, tienen que ir allá al fondo de la cancha. Fuimos, empezamos a hacer entrar en calor entre nosotros y después miramos así para atrás y venían todos los jugadores así.
nos mirábamos así entre nosotros y nos reíamos, decíamos, a estos monstruos tenemos que marcar nosotros. Sí, iba a ser complicado. No, una experiencia increíble, imagino. ¿El trato con ellos cómo era? ¿Indiferente? ¿Había buena onda? Sí, no hablábamos mucho con ellos, pero con los que pudimos hablar, siempre buena onda, nos hablaban lo más bien. Por ahí Guzmán era el que más nos habló. Y más ustedes que venían de Newell. Claro, sí. Sí, justo pasó Guzmán por enfrente nuestro y un compañero le grita, aguante la lepra, patón. Y se da vuelta, se ríe y dice, sí, me enteré que hay un par de chicos ahí de Newell. Y dice, después paso ahí, los saludo y hablamos un rato. ¿Cumplió? Y no, pero por lo menos tuvo la intención de decirnos eso. ¿Cómo fueron los días ya? ¿Qué es lo que más recordás de esa estadía en Ezeiza? Y todo. No me olvida nada. Todo era muy lindo. Las canchas, los jugadores. No, algo inexplicable. ¿Qué nos podés decir de Becachese, de San Paoli, con quien estuviste allá en Ezeiza? ¿Qué recuerdo tenés de ellos? Y Becachese era un técnico muy exigente. Siempre él quería todo perfecto, quería que hagamos todo bien. Y cuando salía mal te alentaba mucho para que vos te incentives y lo hagas cada vez mejor. Y eso me gustó mucho. ¿Con San Paoli tuvieron trato? Con San Paoli sí, hicimos un loco una vez y él se enganchó a jugar con nosotros. Y... ¿Un qué? Un loco, sí. Un medio sería. Sí, sí. Y él se puso a jugar con nosotros y nos cagamos de risa y todo. ¿Te imaginás en Rusia? Nada, no. ¿Imaginabas esto hace algunos años atrás? ¿Te imaginabas estar ahí en Ezeiza? Hace unos años, como estaba allá en San Vicente, en la Fundación Messi. No, nunca. Nunca pensé a llegar ahí. Es algo soñado, inimaginable. Soñado, sí. Marce, vamos a ir con un ping-pong de pregunta y respuesta también para que la gente te pueda conocer por fuera de lo que es el fútbol y tu presente en Newell, como por ejemplo, un pasatiempo. Y mirar Netflix. Soy de mirar películas, sí. ¿Películas? Sí. ¿Algo que te aburre? ¿Algo que me aburre? Y, no sé, las charlas. Cuando tenemos así algún video o algo de eso, charla me aburre mucho. ¿Te aburre cuando sí. Se estudia al rival, todo eso? No, eso no, porque eso es interesante y te ayuda un montón. Sí. Pero por ahí alguna charla de nutrición o algo de eso, es bastante tedioso. Pero es importante igual. Sí, es importante, pero... Bueno, ahora en Newell se están haciendo muchas de esas sí, charlas Sí, ahora estamos nutrición. Haciendo muchas, sí. Hablando de nutrición, ¿una comida? A mí y me gustan mucho los gnocchi. ¿Los gnocchi? Gnocchi me gusta mucho. ¿Un postre? Helado. ¿Una profesión que no sea el fútbol? Y no, nunca pensé en eso. ¿Un deporte que no sea el fútbol? Tampoco. ¿Tampoco? No. ¿Una modelo? No. ¿Una virtud? ¿Cómo virtud? ¿Una virtud? ¿Alguna característica tuya que para destacar? Ah, no sé, jugar a la Play. Soy bueno jugando a la Play. ¿Al FIFA o al PES? Y el FIFA. ¿Un defecto? ¿Algo que no te guste de vos? No tengo. O nunca me puse a pensar. ¿Un sueño? Llegar a primer. ¿Un videojuego? El FIFA. ¿Una liga en la que te gustaría jugar, además de la Argentina? Y me gustaría mucho en la española. ¿Un club? ¿De España? Sí. ¿Y el Barcelona? El Barcelona, el Real sí. No. No, el Real no. ¿Una serie, ya que hablamos de Netflix? ¿Tenés alguna? Y miré mucho yo la que me gustó más, Prison Break. Prison Break. Muy bueno. ¿Una película que tengas ahí como la favorita para vos? No tengo. Soy mira mucho tipos. Y sí, miro cualquier tipo de película. Marce, aprovechando que te gustan mucho las películas, te vamos a invitar al Cine Monumental para que puedas ir al complejo con quien vos quieras a ver la película que quieras y cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, Marce, muchísimas gracias por haber venido hoy acá con nosotros. Te deseamos lo mejor en lo que viene. Ya estás en reserva. Bueno, dale para adelante. No sé si le querés mandar saludo a alguien. No sé. No le dije a nadie que iba a venir. Fue todo último momento. Después lo van a ver. Claro, después que lo miren ellos. Bueno, Marce, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitar. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes con esto que ha sido La Cantera TV. No se pierda la semana que viene que tendremos un programón para compartir con ustedes lo mejor del 2017 aquí en La Cantera TV. Muchísimas gracias y hasta la próxima.